Creo que eta ongi etorri Euskadi Ikerkuntza Saria ematea helburu duen ekitaldi honetara. Bienvenidos a la entrega del Premio Euskadi de Investigación 2021 y bienvenidos también a todas aquellas personas que han tenido la amabilidad de sumarse, que están en directo vía streaming a través de irekia.eu. Eskerrik asko denoi. Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen herri honen, etorkizunerako ikerketak eta haren ondoren iristen den berrikuntzak duen garrantzia. Ikerkuntza lan horretan, badira, hainbat pertsona distira berezia dutenak lana ondo egiten dutela, erakusten dutelako egunez egun. Eta aurrera egiteko ilusio hori sekula galtzen ez dutelako. Bueno, como ya saben, el Premio Euskadi de Investigación lo fomenta el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y tiene como objetivo reconocer los avances y las aportaciones al ámbito de la ciencia y la tecnología, valorando el esfuerzo, eso sí, de equipos cualificados de la comunidad autónoma del País Vasco, cuyo trabajo haya ejercido una influencia positiva aquí en Euskadi. Kontua da, hemen gaudela, beste urte batez jarraian, arlo horretan, egindako lanik emankorrena saritzeko. Zehatzago esan da, ikertzaile jakin batek egindako lana saritzeko. 2021 bateko Euskadi Ikerkuntza Saria Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia eta Ikerketa Metodologia Saileko Katedradun Nekane Baiuerka psikologoak jasoko du epaimaiaren erabakiz. Bueno, el jurado ha tomado una decisión y ha concluido que el Premio Euskadi de Investigación 2021 sea para la catedrática del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y Metodología de Investigación de la Universidad del País Vasco en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y ex-rectora de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea Nekane Baiuerka. Nekane Baiuerka irakasleak ekarpen nabarmenak egin ditu diseinuen eta datuen analisiaren arloan, gizarte eta osasun zientzietan ikerketak burutzeko, baita neurketa tresnak ala nola testak, galdezortak eta eskalak kultura artean egokitzeko metodologiaren arloan ere. Baiuerka Lasa irakaslearen lan zientifiko bikainaz gain, honako hauek azpimarratu ditu epaimaiak, bere ikerketa karrera nabarmena, lidergo zientifikorako duen gaitasun bikaina, gorabidean den ezagutza eskola baten bultzadarekin eta jokabide zientzien metodologiari buruzko bere ikerketak Euskadin izan duen eragin handia. Para poder comprender la importancia de este tipo de premios, voy a ceder la palabra al consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, sailburu jauna, mesedez, aurrera. Txalo bero bat. Lehendakari, Ibarretxe, Legebiltzarreko presidenta, Arabako diputatu nagusi, sailburuak, komisionatua, errektoreak eta herri agintariok arratsaldeon. Gureen ibilbidea pertsona askoren urratsekin egin izan da. Askoren aleginarekin eta askoren konpromisoarekin. Urteetan zehar pertsona horiek utzitako aztarnak atzetik zetozenek aprobetxatu izan dituzte, edo aprobetxatu izan ditugu. Ibilbide bera jarraitzeko edota norabidea hobetzeko asmoarekin. Beti egin dugu aurrera herri bezala egindakoren gainean. Gaur, Nekane Baiuerkak bere bilbidean lortutako ekarpenen aitortza jasoko du. Gaurtik aurrera, Euskadi Ikerkuntza Sariaren jabe izango da. Zorionak, benetan. Zuri, zuri inguruari,
familiari, lagunei, eta nola ez lankidei. Bera baino lehenago aritu izan diren ikertzaileen arrastoek ekarri dute Nekane Balluerka lehendakaritzako atari honetara. Gero eta gehiago jakiteko eta ulertzeko grinak gizarte gisa evoluzionatzeko aukera ematen digu. Eta zure ibilbide profesionala ibilbide luzekoa bada ere eta ezauna bada ere askorentzat, espero dut gaur jasotzen dezun sari hau baliogarri izango zaizula, ozaigula, zure lan zientifiko guztia are gehiago ikustarazteko. Eta zu bezala zientziara dedikatzen diren milaka eta milaka profesionalen lanari begia jartzeko. Quienes conocen su trayectoria ya lo sabían, pero ahora queda más claro que al igual que han hecho otras muchas personas a lo largo de nuestra historia, también Nekane Balluerka está dejando unas huellas sólidas en la evolución de nuestra sociedad para que sean a su vez referentes para otras personas y para futuras generaciones. El trabajo de Nekane Balluerka se centra en el desarrollo de metodologías para la elaboración de herramientas de evaluación psicológica para la adaptación intercultural, el estudio de los fenómenos psicosociales. Nos ha aportado su visión para el diseño, implantación y evaluación de programas de intervención en las diferentes áreas de la psicología. Las aplicaciones derivadas de esos estudios han permitido una evaluación equitativa y sin sesgos de la población infantil y adolescente de nuestra comunidad autónoma. Balluerka ha creado también una escuela de investigadores que están trabajando con ella o lideran ya sus propios equipos de investigación y que están generando y transfiriendo conocimiento. Euskadin, zortea handia dugu daukagun zientzialarien eta ikertzaileen sareagatik. Haien ezagutza eta ekarpenak emateaz gain, gure herriak ikerketari ematen dion garrantzia biztaratzen du. Sarritan, aipatzen dudan bezala, ikertzen duen herri batek aurrera egingo du. Zuen lan zientifikoak aberastu egiten gaitu, baina horretaz gain, gure gazterientzako erreferente bihurtu nahi zaituztegu. Zalantzarik gabe, ekitaldi publiko honek badu helburu hori ere. Euskadiko ikasleek, bereziki neskek, jakin dezatela nor den Nekane Balluerka eta zein garrantzitsua den egiten duen lana. Gure ikaslek argi izan dezatela gogoa jartzen badute, haietariko edonor izan daitekela zientzialaria, maila handiko zientzialaria, Nekane Balluerka bezalakoa. Jarraitu dezagun zientzia ikerkuntza bultzatzen, hori da gure konpromisoa eta hori da gure asmoa. Eskerrik asko benetan egiten duzuen lanagatik, Nekane, zorionak. Eskerrik asko, Bildarratz jauna. Después de escuchar las palabras del consejero, es el momento de conocer con más detalle los motivos que han llevado al jurado a decantarse por Nekane Balluerka. Para ello, invito a este escenario al viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais Ezquerro, que dará lectura del acta con la resolución del jurado del Premio Euskadi de Investigación. Morais jauna, nahi duzunean, aurrera. Lehendakari Ibarretxe, sailburuok, aldun nagusiak eta Legebiltzarreko presidentea eta gainontzeko agintariak, baita ere unibertsitateko agintariak. Nire lana gaur hemen da irakurtzea epaimailak egin duen akta, ebaluaketarena eta beraz horri ekingo diot zuzenean. Acta del jurado del Premio Euskadi de Investigación 2021 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Miembros del jurado, don Andreu Mascolel, doña María Teresa Cabré y Casteví, doña Isabel Valdilbieso y don José Ramón Montero Guibert.
El decreto 261/2017 de 5 de diciembre regula el premio Euskadi Investigación con el fin de fomentar la actividad científica. La orden de 16 de noviembre de 2021 del consejero de Educación convoca el premio Euskadi Investigación 2021 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. La orden 5 de abril de 2022 del consejero de Educación designa la composición del jurado del premio Euskadi de Investigación 2021 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en cumplimiento del artículo 8 del decreto 261/2017 de 5 de diciembre, se reúne en Bilbao a 26 de mayo de 2022 el jurado para el fallo del premio. El jurado se constituye con la asistencia de la totalidad de sus miembros, con don Andreu Mascolel en calidad de presidente y doña Teresa Cabré y Castelví en calidad de secretario. Tal como señala el citado decreto 261/2017, el jurado hará una evaluación global de las candidaturas atendiendo a los siguientes criterios. La carrera investigadora de las candidatas y candidatos, el liderazgo de equipos de investigación, la creación de estructuras de investigación, la creación de escuela científica y el impacto de la investigación realizada por las personas candidatas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desde sus comienzos, en 1996, este premio ha ido adquiriendo un prestigio significativo y es reflejo del avance hacia la excelencia que se ha producido en múltiples ámbitos de conocimiento. Así, en los últimos 10 años, se han presentado las personas más relevantes del ecosistema científico en los ámbitos de ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidades. De ellos, 30 investigadores e investigadoras han recibido este reconocimiento, el más alto que se otorga en el ámbito de la investigación de Euskadi. Hombres y mujeres que, junto a sus equipos de investigación, han contribuido al avance del conocimiento en sus respectivos campos de trabajo y, por ende, a nuestra sociedad. En correspondencia con el elevado nivel de reconocimiento del que goza el Premio Euskadi de Investigación, fundamentado tanto en la competitividad de las personas candidatas como en la excelencia de sus trayectorias, y teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, el jurado ha acordado por unanimidad otorgar el Premio Euskadi de Investigación 2021 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades a la doctora Nekane Bayorka Lasa. El jurado ha considerado como aspectos más relevantes de la trayectoria de la doctora Bayorka su destacada carrera investigadora, su excelente capacidad de liderazgo científico con el impulso de una escuela emergente de conocimiento y el gran impacto en Euskadi de su investigación sobre metodología en ciencias del comportamiento. La doctora Bayorka ha mostrado también su decidida contribución a la creación de asociaciones centradas en su ámbito de conocimiento, tanto a nivel vasco como español y europeo. Bilbao, 26 de mayo de 2022. Sorionak. Mila esker. Bueno, ¿y qué sería de esta entrega de premios sin su principal protagonista? Voy a invitar a este escenario a la catedrática del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y Metodología de Investigación de la Universidad del País Vasco, Nekane Bayorka. Mesedes. Lehendakari Urkullu, lehendakari Ibarretxe, Legebiltzarreko presidentea, Arabako diputatu nagusia, lehendakari ordea, sailburuak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andrea, Mondragon Unibertsitateko errektore jauna, errektore Oi jaunak, epaimaikide Andre jaunak, herriagintariok, lagunok, senitartekok eta online konektatu zaretenok ere, arratsaldeon guztioi. Ore handia da niretzat sari hau jasotzea. Poza dakarkit eta pozarekin batera nire alboan egon diren hainbat pertsonen oroitzapena ere. Ordizian jaio nintzen, Goierriko herri batean. Gaur egun beste herri eta kultura batzuetako jende zornitua dago eta horrek aberastu egiten gaitu. Bertan eman dut nire bizitza osoa.
Une oro izan ditut ama Rosario eta aita Iñaki alboan. Beraia izor diet, neurria handi batean, jakinmina, lanarekiko erantzunkizuna eta Euskal Herriarekiko atxikimendua. Eliri eta Iñakiri, aizpari eta nahiari, eskerrak eman nahi dizkiet beti nirekin egoteagatik. Laurak onenak zarete. Eta nire senarrari, Victorri, bere baldintzari gabeko babesi gabe, ez bain nintzateke gaur hemen egongo. Bera arduratu da, inbeste maite ditudan gure alabez, Amaia eta Aider, ni ikerkuntzan atzerrian aritu naizen bitartean. Eskuzabaltasunez lagundu dit, nire proiektu profesionalak garatzen. Zorionekoa naiz. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunean benetan sinesten duen pertsona horietako bat daukat alboan. Eskerrak baita ere Ordiziako Janguren Instituto Publikoari. Batez ere, portaeraren azterketarekiko grina piztu zidan biologiako irakasleari. Eskerrik asko bereziki hainbeste eman didan unibertsitateari, Euskal Herriko Unibertsitateari eta Psikologia Fakultateari. Gaur hemen nirekin egotea erabaki duten errektore andereari, dekano andereari eta nire lankide guztiei ere. Nire azkunde profesionalaren erantzule nagusia gure unibertsitate publikoa da. Nire ibilbide akademikoan ikerketa eta irakaskuntzaz gain, unibertsitateko zuzendaritzak leku nabarmena bete du. Arro nago, nire errektore hoiekin eta nire taldekideekin batera, Euskal Herriarentzat hain garrantzitsua den proiektu kolektibo honetan parte hartu izanaz. Badira nire iritziz ikerketa ona egiteko funtsezko osagaiak. Uno de esos ingredientes para hacer buena investigación es trabajar en un contexto estimulante en el que se valore la investigación de vanguardia en todas las ramas del conocimiento, también en una disciplina como la psicología, que a mi modo de ver ya lleva tiempo demostrando que es capaz de generar conocimiento avanzado basado en la evidencia. Gracias al Departamento de Educación por dar continuidad a las políticas de apoyo a la investigación en tiempos complejos y por reconocer la labor de muchas personas que, como mi equipo y yo, trabajamos para el presente y el futuro de esta tierra. Eskerrik asko, lehendakari, eskerrik asko, sailburu, sailburu orde eta zure talde osoari. Otro ingrediente que contribuye a la calidad de la ciencia es trabajar en red, con equipos no solo locales, sino también estatales y sobre todo internacionales. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de trabajar con investigadoras e investigadores de diversas nacionalidades y culturas y, por tanto, de diferentes imaginarios colectivos que me han ayudado a crecer y me han enseñado a construir proyectos compartidos de largo alcance. Gracias por haberme acogido en vuestras universidades y equipos. Con vosotras y vosotros he comprobado, además, que, como sentenció Einstein, si buscamos resultados distintos, no debemos hacer siempre lo mismo. Creo firmemente en el trabajo en equipo. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Me siento muy afortunada de haber tenido a mi lado a las personas de mi equipo de investigación, Waliker. Sin ellas, hoy no estaríamos aquí. No quiero mencionar ningún nombre, porque no me perdonaría olvidarme alguno, pero estoy muy agradecida a todas las personas que me han acompañado en diferentes momentos del trayecto y que ahora lideran su propio grupo, a las que llevan muchos años a mi lado y a las más jóvenes que acaban de embarcarse en esta fascinante aventura. Observo con satisfacción que algunos de mis discípulos y discípulas me han superado hace tiempo. Comparto la frase que André Gide, escritor francés, premio Nobel de Literatura de 1947, formuló como atributo de los buenos maestros. Un buen maestro tiene esta constante preocupación, enseñar a prescindir de él. Además, trata de seguir la premisa de Ortega y Gasset. Además de enseñar, enseña a dudar de lo que has enseñado. Y animo a las integrantes más jóvenes del equipo, mejor formadas que yo en muchas competencias, a que me corrijan. Por cierto, a mis hijas no las animo tanto y no dejan de corregirme en cuanto cometo el más mínimo error. Sigo con los ingredientes que sustentan la buena ciencia. La pasión por el conocimiento, Passion for Knowledge, qué nombre tan acertado para el programa que desarrolla el Donostia International Physics Center para inculcar el amor por la ciencia a nuestra juventud. Ese entusiasmo, esa pasión, es la que siempre he tratado de transmitir a mis estudiantes. Creo firmemente en el potencial de la juventud. Como dijo Mary von Ebner-Eschenbach, escritora austríaca y primera mujer en la historia, en recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Viena, en la juventud aprendemos, de mayores entendemos. Todos estos ingredientes han sido necesarios para desarrollar la actividad investigadora que hoy está siendo reconocida. No pretendo aburrirles con lo que mis colegas y yo hemos hecho a lo largo de estos años, pero desde la humildad me atrevería a decir que con nuestro trabajo hemos tratado de evitar incorrecciones y desaciertos que puedan generar injusticias en la evaluación psicológica de las personas en general
y de la población de Euskal Herria en particular. Nuestra labor ha estado también encaminada a evitar imprecisas y a veces erróneas interpretaciones de los datos estadísticos que pueden tener graves consecuencias para la salud física o psicológica. Además, hemos desarrollado programas de intervención para mejorar el bienestar socioemocional y la salud psicosocial de adolescentes y jóvenes. De esta forma, se podrán afrontar situaciones como el desajuste escolar, la ideación suicida, la ansiedad, la depresión u otros problemas que generan un gran sufrimiento a las personas que los padecen y a su entorno más próximo. Por supuesto, ninguno de estos estudios habría sido posible sin la colaboración de los centros educativos, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, personas concretas que tan generosamente han contribuido a que podamos desarrollarlos. Desde aquí les transmito mi agradecimiento. Agradezco que el jurado haya considerado estas contribuciones merecedoras de este reconocimiento. También quiero dar las gracias a la presidenta de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y al presidente de la European Association of Behavioral Science Methodology por presentar esta candidatura. Y, por supuesto, a los investigadores e investigadoras, tanto de mi área de conocimiento como de otras áreas, algunos de ellos y ellas premios Euskadi de investigación hoy aquí presentes, que la han avalado con sus generosas cartas de apoyo. Al igual que lo han hecho el presidente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología y la directora de la Fundación Novia Salcedo. Ez dut amaitu nahi, zientzia sozialen eta hezkuntzaren eremuan aitzindariak eta benetako erreferenteak izan diren eta ondoren etorri garenoi bidea asko erraztu diguten emakume batzuk goraipatu gabe. Badira, laudatu beharko lirateken emakume gehiago, noski, baina hauek aukeratu ditut euskararekin, emakumeen borrokarekin eta hezkuntzarekin daukaten harreman estuagatik. Emakundek argiteratutako 30 emakume aztezin liburu ederrean agertzen dira denak. Benita Asas Manterola, frankismoa klaseak emateko aukerari gabe utzi zuen andereño ausarta, pentsamendu feministaren adierazarri nagusienetarikoa Espainian ere. Julene Azpeitia, euskarazko irakaskuntzaren defendatzaile sutsua eta ikastolen sorreraren hezkuntza proiektuan parte hartu zuen pertsona nabarmenetarikoa. Cecilia C. de Gilarte, antzerkigilea, saiakera idazlea, unibertsitateko irakaslea, kazetaria eta lehenengo gerra korrespontxaletako bat. Gerra zibila hasi zenean Euskal Herriko iparraldeko frontearen berri eman zuena. Eta Euskal Herriko unibertsitateko espazioetan, beren lekua daukaten Elbira Zipitria, andereinoa eta pedagogoa, gerra osteko ikastola gehienen sustatzaileetako bat, eta emakume abertzale batzan, euskaltzaleak elkartean eta Eusko Ikaskuntzan parte hartzea aktiboa izan zuena, eta Maria Goiri, irakaslea, idazlea, ikertzailea eta emakumeen eskubideen defendatzaile sutsua. Gure Letren Fakultatean, Maria Goiri izeneko mintegia egon zen 80ko hamarkadan. EHUn genero ikuspegia bultzatzen duen sari batek bere izena darama. Eta hurrengo urtean, bere jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da hainbat tokitan. Amaitzera noa. Pero Miguel Etxenike, irakasle eta ikertzaileari inoiz entzun izan diot, Andre Gideren esaldi eder bat. Itxasoko olatu guztiek beren edertasuna zor diete, beraien aurretik joan eta erretiratu zirenei. Ni bat gehiago naiz olatuen etengabeko segida horretan. Erdietxitako lorpenen meritua pertsona askorena da, saria pertsona askorena den bezala. Eskerrik asko zuen arretagatik. Saria bera emateko garaia iritsi da, mesedez, Iñigo Urkullu, lehendakari jauna, zatoz gugana, baita Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburua, zuere bai. Premio Euskadi de Investigación 2021 para Nekane Bayuerca Lasa. Bildarratz jauna, Bayuerca anderea, mesedez, zeuen tokietara.
Lehendakari jauna, zurea da hitza orain. Lehendakaria, Eusko Legebiltzarburu andrea, Arabako aldu nagusia, sailburuok, zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore andrea, Mondragon Unibertsitateko errektorea, errektore ohiak, Euskadi ikerkuntza saridunok, zaudetenok ere, streaming bidez jarraitzen ari zareten guztiok, Nekane Baluerka Lasa eta senitartekook, arratsaldeon eta ongi etorriak. Ongi etorria baita ere gurekin batera, esan bezala urrutetik ekitaldi hau jarraitzen ari zareten hoi. Zorionak eta eskerrik asko Nekane Baluerka Lasa andrea. Gaurkoan zure ibilbide zientifikoan erakutsi duzun etengabeko ahalegina eta egin duzun ekarpena aitortzen dugu. Zorio mezu hau, gaur hemen dituzun lankide eta lagun guztiekin partekatzen duzu eta partekatzen dugu. Bereziki zure senarra Victorrekin eta zuen alaba Eiderrekin, Amaia Mirra prestatzen ari da eta ezinezkoa izan du gaur hemen egotea. Baita neba arreba direnekin, Elisabete eta Iñakirekin ere bai. Merezimendu osoz jasotzen duzu Euskadi ikerkuntza saria. El Premio Euskadi de Investigación reconoce la labor singular de personas clave que impulsan escuelas de investigación de excelencia. El conocimiento y talento de excelencia generado a través de la investigación es un pilar del modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Pilar de una sociedad que aspira a ser equitativa e inclusiva, que aspira a adelantarse a los retos futuros. Una sociedad que entiende el valor de contar con escuelas de generación de conocimiento que nos ayuden a afrontar las tres transiciones globales que afrontamos, digital, verde y social. Esta aspiración demanda un contexto de excelencia sólido y sostenible, en el que se anclan las escuelas de excelencia de las universidades y del conjunto de agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nekane Baluerka ha participado e impulsado esta aspiración de país. Nekane es catedrática e investigadora en metodología de las ciencias del comportamiento y ha sido rectora en la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea. Ha realizado una aportación singular a nuestro modelo desde la docencia, la investigación y la gestión. Ha generado además una escuela de investigación de excelencia. Por todo ello es merecedora de nuestro mayor reconocimiento. Beraz, berriz, Nekane Baluerka Lasa, zorionak. Gogoan dut, unibertsitateko errektore kargu hartu zenuen egunean, ilusioa eta emozioa hitzak erabili zenituela. Irakaslea, ikertzailea eta errektoria izan zara, eta bi hitz horiek beti eraman dituzu zurekin, ilusioa eta emozioa. Era berean, zure zereginera ardura guztietan, beti izan duzu, lehen mailako exigentzia eta baita erantzunkizuna ere. Konpromiso osoa erakutsi duzu beti, etengabeko hobekuntzarako grina, proiektuak aurrera ateratzeko sendotasuna eta gogoa, zure harremanetan ilusioa eta emozioa uztartzen jakin izan duzu gure erakunde eta herriaren alde hoberena eskaintzeko. Zure konpromisoa, jarrera, gogoa eta ekarpena aitortzen dugu gaurkoan, guk ere, ilusio eta emozio guztiarekin. Las palabras ilusión y emoción te han acompañado a lo largo de toda tu trayectoria personal, profesional, universitaria, científica e institucional. Han sido tus compañeros permanentes. También te han acompañado siempre el compromiso, la conciencia plena de responsabilidad y la exigencia. Quienes te hemos conocido hemos apreciado tu disposición, capacidad de trabajo, entrega y compromiso con la institución a la que representas y con nuestro país. Hoy remarcamos tu impulso a la dimensión internacional de tu labor, tanto docente como investigadora, y también desde la máxima representación de la universidad, especialmente activa en el desarrollo de la Euroregión Euskadi, Nueva Aquitania, Navarra y el proyecto Euskampus.
También el jurado ha querido reconocer tu aportación y trayectoria. Tras ingresar en la Universidad del País Vasco en 1989 y doctorarte en Donostia, San Sebastián, te volcaste en la investigación de excelencia. Eres profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, como se ha dicho, desde donde has impulsado la Escuela Científica Qualiker para la elaboración y adaptación intercultural de herramientas de diagnóstico y evaluación en ciencias sociales y de la salud. El jurado ha considerado la puesta en marcha de esta escuela como clave principal del premio que hoy otorgamos. Un premio que contribuye a focalizar nuestra atención en la relevancia de la investigación en ciencias sociales, humanidades y jurídicas, más en concreto en el área de psicología. Para todas y todos nosotros es un honor compartir contigo este merecido premio Euskadi de Investigación. Ikerketa lana eta ikerketaren aldeko lana aitortzen ditugu aurtengo Euskadi ikerkuntza sariarekin, baita ere zure jarrera beti euskal gizartearen alde, handik eta hemendik, Ordizitik, Leioatik edo Donostiatik, beti ere nazioarteko ikuspegia zabaltzen. Sari honek auspoa izan nahi du zure ibilbidean. Asko eman duzu, asko zabaldu duzu eta asko duzu oraindik emateko eta zabaltzeko. Ilusio eta emozio guztiarekin, ohore bat da gu guztiontzako gaur Euskadi ikerkuntza sari hau Nekane Balluerka Lasasaren horri ematea. Nekane, familiako kideak, lankideak, harro gaude zutaz eta zurekin. Zorionak, Nekane, eta eskerrik asko bihotz bihotzez. Mila esker, lehendakari jauna. Saria banatuta, amaiera emango diogu aurtengo Euskadi ikerkuntza sari banaketari. Mila esker, jaun andreok ekitaldi honekin bat egin duzuelako. Gracias a todas las personas que nos han seguido en directo a través de irekia.eus. Zorionak, Balluerka anderea. Eskerrik asko guzti guztioi eta aurrengora arte.